Claro, que para eso soy político, quiero decir, ciego. Me dice vuestra alcaldesa, de Razón, Paz y Mari, que os hable de la Edad Media, y lo voy a hacer. A mí me gustan las de una Edad Media entre los 20 y los 25. Ahora bien, si hablamos de la media de edad, las prefiero de entre los 20 y los 25. Vuelvo, que ya me es norte, a lo que vuestra regidora me pidió. Ciego soy. Y como tal, unas coplas os digo, coplas de ciego, que si no lo soy, lo estoy, más ciego voy. A la pícara Justina le pido me dé valor para poder explicar este crimen tan atroz que con la provincia de León quiere hacer algún cabrón. Algo he debido de leer mal en el renglón de cabrón. Pues la gente de mi tierra me pidió hablar del carbón. Mas como dicho está, no me voy a retractar y quedará por mi cabrón el que acabe con el carbón. Cierto es que aquí el tomate debía ser el protagonista, mas la actualidad imperante me hizo saltarme la lista. Pero el tomate pregón no precisa, pues es tal manjar paladear que lo va a hacer comulgar hasta el cura en la misa. Y ahora sí, mi señora regente, voy a volver al renglón y según me manda el guión, entretener a esta gente. Pidióme la regidora y también los concejales que a Santiago pregonara y de la feria os hablara como cosa acogedora para beodos y formales. Y yo cumplo encantado con el encargo recibido, que ciego soy y osado, pero vengo percibido que aquí o se obedece al alcalde o mueres cocinado en un balde. Por eso recomiendo, de manera encarecida, que bebáis hasta la amanecida y os acostéis con mucho tiento, que en los tiempos medievales por todos estaba comprobado que la pareja tenía los avales de militar al otro lado. Pero ahora los cálculos tales fallan de 3 veces 100. Que no es ni malo ni bueno, solo que como ciego advierto que ya desde el medievo dábase gato por liebre, es cierto. Tenéis que comer copioso, debéis coyuntar abundante, tenéis que seguir adelante, aunque el guardia sea un oso, que en días tan señalados del medievo mansillés los desmanes realizados son 100 y parecen 3. Y ya voy con el encargo, que de lejos a eso vengo, de corazón a invitaros, a una fiesta del medievo. En ella sabéis que se bebe, en ella también hay gozo, a mansilla siempre se debe acudir con alborozo. Y si caéis en pecado, que motivos nunca faltan, la regidora me comenta que la bula está pagada y el perdón ya está pactado. Por eso, no hay más salida que gozar hasta la amanecida y cuando ésta se presenta, seguir aunque sea a tientas. Y amigos, mucha suerte tenéis, que también me han ordenado que en el hablar sea moderado y el pregón sea corto, pues si no bien lo sabéis, que también os hubiera hablado hasta de la ley del aborto. Yo no demoro la espera ni otro verso rimo, solo una final aconseja. Que a base de buen vino disfruten tanto las viejas como las mozas casaderas. Los inventores de estas coplas, Lolo y Ful, los feriantes son, que en el pueblo de Mansilla y su alfoz, todos lo recordaréis, pues ya lo dijo San Andrés, con sus copas
los conoceréis. Tenía por ahí una prueba para darle. Dándole atento. La cojonuda. Ya te la busco yo. No, una tarta imposible. Como todos los años, al pregonero se le da una placa, un recuerdo, donde dice, el Ayuntamiento de Mancha de las Dunas, ¿cómo te llamas? Don José Manuel Redondo, en referencia a Lolo, pregonero de las 17 jornadas medievales, junio 2010. Gracias a todos, y como decían las coplas, como aquí todo está perdonado este día, podéis hacer lo que queráis. Y feliz mercado, y felices fiestas y todo lo que queráis. Gracias. Seguidamente, parece ser en el stand del ayuntamiento que van a dar comienzo la venta de los tickets para poder probar. Gracias.